Les pido, por favor, que nos detengamos tantito en el siguiente caso y que lo reflexionemos todos. Van nueve meses de impunidad. Hoy se cumplen exactamente nueve meses de la muerte de Mauricio Damián Estrada Moreno, un chiquito, tres años nada más. Damián murió el 7 de febrero en la alberca de su kinder, en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Desde el inicio de la historia, una historia plagada de irregularidades. La escuela... Sostuvo desde el inicio una teoría que compró la Fiscalía General de Justicia de Chiapas, que el niño murió por asfixia. Pero la familia asegura que el pequeñito murió ahogado en esa alberca. A nueve meses no hay autoridad que haya podido determinar qué fue lo que le pasó a Damián. El único trabajador de ese kinder que apoyaba la teoría de que el niño murió ahogado, ese trabajador del kinder falleció el 20 de marzo. Después de que lo atropellaran en circunstancias no claras. Este es un tema que llegó incluso a la mañanera 17 de marzo. Desde entonces están involucradas autoridades de todos los niveles. La propia Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene a sus abogados presionando a la Fiscalía de Chiapas. No hay resultado. La familia de Damián solo pide algo. Por eso les decía, vamos a reflexionar, Lucy. Porque la familia de Damián lo único que pide es que les digan, les aclaren de qué murió su hijo. Y es increíble el abandono en el que vivimos en este país. En ese abandono donde no hay autoridad, donde reina la impunidad, donde a una familia no se le puede decir la circunstancia en la que murió su pequeñito de tan solo tres años en el kinder donde lo tenían inscrito. ¿Y sabes por qué? porque no hay consecuencias, no hay consecuencias en este tipo de casos, a pesar de contar en su momento con todos los reflectores a nivel nacional, la cobertura mediática, y aún así no sienten la menor necesidad de dar con los responsables, dar explicaciones y sobre todo justicia. Ese es el grave problema de nuestro sistema de justicia. Ese es el grave problema que se repite una y otra vez en todos los rincones del país. Y sí, el caso de Damián es emblemático, si quieres, pero es un reflejo que pinta de cuerpo entero nuestro sistema de justicia. Decíamos nueve meses de impunidad. Habría que agregar nueve meses de insensibilidad. Porque Increíble. nada más de escuchar, porque hemos escuchado muchas veces al papá, a la mamá, al abuelito de Damián, con todo el dolor y el sufrimiento, pedir que alguien les aclare qué fue lo que pasó con el chiquito y que no haya una autoridad que sea capaz de eso, de decirles, sí, mira, lo que pasó fue esto, el otro aquello. Ellos ya lo único que quieren es eso. ¿Sí? Que después de nueve meses les digan qué ocurrió y que se haga justicia, por supuesto, si es que hay que hacer justicia, pero están en el abandono, con autoridades insensibles, en un caso impune. Y siguen corriendo los días. Voy a cerrar mi comentario con lo siguiente. Si Damián viviera, yo hubiera tenido un hermanito en estos nueve meses. Porque es el tiempo que tarda la gestación. Nueve meses sin respuesta.